Hello, hello, hello. Good afternoon, everybody. We are here in this virtual session number 2, Friday, July 8th, and this is our second virtual session of this module number 7, and this is our second virtual session of this week. Let's give some minutes in order to wait for students to attend this session. I'm going to give you, I don't know, 3 more minutes, four more minutes, and we will start. Okay, so I'm gonna be here. I'm just going to turn my camera off and my microphone as well, but I'm going to be here waiting for you. Okay, guys, I'll see you in a moment. Okay, guys, well, nobody's attending today's session, but don't worry. Remember that this virtual session is video recording, and I'm going to upload this video later today, at night, and for you to watch it at any time you want or you wish, right? And well, welcome to this virtual session number 2. On this module number 7, it's a pleasure working with you guys in this. It's gonna be a pleasure working with you guys during this month. So let's start. According to the agenda we have today, I'm going to share my screen for you to watch it, and you have an idea what we are going to talk about. And this is almost the same. The same session as we had on Wednesday, right? The same points, because some of you probably couldn't attend the last virtual session, but today you probably are attending the session, or today you're watching this video, right? Later at night. And this is the second virtual session for module number 7 agenda. And the first point is to welcome you, everybody. Welcome to this virtual session. And I send to you an enormous hug since the capital state of Hidalgo, since Pachuca de Soto, from Pachuca de Soto, Hidalgo, sorry. Welcome to this virtual session. Thank you. The second point is to talk about the working way, the way we're going to work during this month. That previously I shared previously this information on Monday in the welcome message that I sent to you on the Prepa Niña SEP on Monday, right? I share with you this information. And well, the way we're going to work on this model is simple, and it is according to the points that I consider important in this message I share with you on Monday. The first point was to read well all the activities, all the instructions that you have to attend in each activity, but read really well, because some of you probably don't read the instructions, and you are not attending what it is asked or it is required by the activities, right? If you don't read, of course you're not going to have the highest grade. Of course your activities are going to be incomplete, and of course they are not going to have what it is required in each activity. So it is important that you read very well what you're going to do, right? That's the first point. The second point is to make a big effort, a really big effort, and send evidences and send your activities no longer than Friday. For example, the first week, today, Friday. Yeah? Why? Because many students are sending these activities on Sunday night. And what will happen if you send it on Sunday night? Well, you have the opportunity to send that day, but
You probably haven't checked the virtual video sessions, you haven't checked the guide, and you haven't checked the resources. And if you are in a hurry doing your activities, believe me, guys, your activities are not going to be complete and correctly, right? That's why I ask you to make a bigger effort and send your evidences no longer than Friday. I know you have another obligations, right? But you are here in this modality, you are here. It was your decision to take high school online in Prepa En Línea SEP, and it is your responsibility to attend it, right? It's your responsibility to comply with all the activities and all the requirements that are in the Prepa En Línea platform, and of course all the requirements that I ask you to attend, right? It is very important to follow these rules. Well, I ask you in the most attentive way to make a bigger effort and send evidences or your activities no longer than Friday, please, please. And well, because another important point is that on Sunday night, probably the platform will be saturated and you are not going to be able to send your evidence if you want to send it, but it is saturated on Sunday night. Of course, you are not going to do it or to send it or to send these activities, right? But be like, go one step forward, yeah? You know what I mean? Vamos a ir un paso adelante, ¿sale? Para que no nos agarren las apuraciones en los domingos en la noche. I know you have the opportunity to send until Sunday night, but I think you can do it before, or you can send your activities before, okay? That's the second point. That's the second important point according to the working way on this model. The third point is to talk about the forums. The forums, the learning forums that are going to be in the 4 weeks that we are going to attend. And the first forum, well, all of them, all learning forums says that are not evaluated. Yeah, but it doesn't mean that you're not going to participate. Yeah, it means that if you participate, you will have a remuneration at the end of your final grade. Yeah, if you don't participate, you won't have any remuneration, any extra point at the end of your module. So it is very important to participate in the modules, right? In the forums, sorry, in the forums, in the learning forums. In the first, second, third, and fourth week, we will have learning forum, and in the fourth week, we will have integrative forum, yeah? Integration forum, el foro de integración en la semana número 4, en la cual esa sí la voy a evaluar, okay? Don't forget to attend it. And don't forget to attend learning forums as well. And of course, be 1001% respectful with your students, or, well, with your classmates' comments, with your classmates' participations in the forum, right? We're going to use the code of virtual work, which is an etiqueta. Yeah, we're going to be very respectful with all of our classmates because we are a community, and as a community we can help each other, we can do the things correctly, okay? So attend that point. The next point is to talk about the virtual sessions, that the ones that we are going to have 2 each week. And we will have 8 at the end, right? It is very important to attend them because at the end of the module in your grade, there is a part in which it says calificación del foro, no, calificación de las sesiones virtuales, yes. And if you haven't attended these virtual sessions, so
what will I what number will I use for you to grade you? ¿Ya? ¿Qué número voy a utilizar para evaluarlos si no entramos a las sesiones virtuales? 1. Ya sé que tenemos muchas ocupaciones, obligaciones, ¿sale? Pero también prepa en línea es su obligación, porque ustedes decidieron estar aquí. Ajá, por lo tanto, tenemos dos obligaciones, si es trabajo y escuela, dos obligaciones, y a las dos tenemos que atenderlas. Y bueno, al 100%, ¿sale? No una al 100 y otra al 50, no, ¿sale? Fue su decisión estar aquí y por lo tanto necesitamos compromiso, ¿sale? Compromiso, necesitamos que se pongan bien las pilas, ¿sale? Porque de aquí van a salir muchos profesionistas. Con ese esfuerzo que están haciendo hasta ahorita, hasta el momento, van a salir muchos profesionistas. Recuerden que estamos en módulo número 7. Ya hicieron el propedéutico, el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y todavía nos falta, digamos que un poquito más de la mitad del camino por recorrer aquí en Prepa en Línea. Pero se van a ir formando conforme a lo que tengamos en cada módulo. Entonces, sí debemos ser muy responsables, sí debemos comprometernos y sí estamos con nosotros mismos, ¿sale? Con nosotros mismos obligados a participar, a entregar y a hacer las cosas bien, ¿ok? So that's why I ask you to make a bigger effort, right? And virtual video sessions are going to be held on Wednesdays and Fridays. The times are going to be changed a little bit, perhaps later or earlier, right? Depend of my schedule, depend of the days that I have to work in another part, and but don't worry, you will have the opportunity to watch the video or the link of the video after the session is over, right? I will share the link of the video for you to watch it later at any time, at any day, wherever you want to have this video for watching it. Yeah, and I ask you in the most attentive way as well to write a short comment in the virtual video sessions. Yeah, if you couldn't attend it, you can write a teacher o asesor virtual. Vi su sesión virtual y me quedó muy claro. O vi la sesión virtual y me queda una duda respecto a este punto, a este otro, al foro, etcétera. ¿Sale? Vamos a dejar un comentario. Si no pueden estar en las sesiones virtuales, por favor vean los videos de las sesiones y dejen comentario. ¿Sale? Por favor. A mí me llegan todas las notificaciones de cuántos ya vieron la sesión. De cuántos hicieron comentarios, cuántos minutos se tardaron viendo la sesión, etcétera, ¿sale? Y todo ese reporte pues me lo voy a ir guardando yo para al final ponerles calificación en esa parte de las sesiones virtuales, ¿sale, chicos? Pues ahí está. Esa es la siguiente parte de la forma de evaluación. Y bueno, creo que es la última. Fue leer bien, luego los foros y esta tercera parte que es lo de las sesiones virtuales. Y ya por último, bueno, ese es el siguiente punto al que vamos. Ajá. Dice ways of communication. Las formas de comunicación. ¿Cuáles son? Los medios de comunicación, perdón. Los medios de comunicación que vamos a tener entre ustedes y su servidor, su asesor virtual. Bueno, pues solamente vamos a tener una forma de comunicación. Ahorita se las voy a enseñar en la plataforma, miren. Aquí están. Ok, vamos a compartir nuevamente la pantallita. Ok. Ok, esta es mi plataforma. Seguramente a ustedes también les aparece más o menos de la misma forma. Y bueno, el único medio que tenemos de comunicación con su servidor, su asesor virtual, es esta que está aquí y se llama mensajero. ¿Sale?
el cajón de mensajería o la mensajería, como ustedes lo quieran llamar. Aquí donde está la burbujita. Ajá. Aquí vamos a tener ustedes y yo nuestra forma de comunicación. Aquí me van a mandar alguna pregunta, alguna duda que ustedes necesiten o deseen que yo les aclare, y con mucho gusto yo voy a leer sus mensajes y los voy a responder en este apartado, ¿sale? En el apartado de mensajes, ¿sale? Hasta el momento pues hemos atendido casi todos los mensajes y pues bueno, que no son muchos, ¿verdad? Nada más tenemos aquí uno de una compañera y el otro de nuestra tutora. Y bueno, ese es el medio de comunicación. No vamos a utilizar el email, el Gmail, porque bueno, se satura bastante. A mí me llegan correos todos los días. Y bueno, este es el mejor medio para comunicarnos, el usar la plataforma, ajá, en el mensajero, ¿vale? Yo estoy conectado en las mañanas, también me conecto en las tardes o también me conecto en la noche. Durante todo el día tengo acceso a la plataforma, así como ustedes, y durante todo el día pues no de corrido, ¿verdad? Porque pues no les estuviera mintiendo. No todo de corrido, sin embargo, sí es en la mañana veo o reviso si hay algún mensaje, alguna actividad pendiente por calificar. Ahorita sí tengo varias actividades pendientes de la activa integradora número 2. Ajá. Pero bueno, yo trabajo mis tiempos y estoy al pendiente de la plataforma. Ajá. Así como yo quiero que también ustedes estén al pendiente de la plataforma. ¿Sale, chicos? Entonces, cualquier duda, cualquier comentario, cualquier pregunta que tengan en esta parte de nuestra plataforma, que es la mensajería, ahí me pueden hacer comentarios o preguntas o dudas, me pueden compartir. Y si lo hacen en inglés estaría súper, ¿sale? Algunos me han escrito en español, bueno, está bien, pero si lo hacen en inglés estaría súper, ¿sale? Súper, porque estamos practicando el idioma. Ok, chicos, bueno, pues ese es el último punto de la forma de trabajo, ¿sale? Y bueno, el siguiente punto, perdón, el de los medios de comunicación, ajá, de Ways of Communication, que es el último punto de la forma de trabajo, ¿ok? Y bueno, vamos al punto número 4, que son las actividades integradoras de esta semana número 1 del módulo 7. En esta semana número 1 tenemos dos actividades por hacer, como en cada semana. Ajá, me van a entregar ustedes un archivo de Word y una grabación en cada una de las dos. Y en la primera actividad se llama Dancing at the Moulin y la segunda actividad integradora se llama Meanwhile. Meanwhile, perdón. La primera actividad integradora, si ustedes ya revisaron el video de la sesión virtual que tuvimos antier, el día miércoles 6 de julio, pues ya pudieron notar que pido que hagan algunas cosas extras que tanto para ustedes como para mí nos va a facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sale? Y es el resaltar las estructuras gramaticales que estamos utilizando. En la actividad integradora número 1, que se llama Dancing at the Moulin, estamos ocupando la estructura gramatical present continuous tense, ¿sale? Present continuous tense para todo el documento, y para las preguntas podemos ocupar present continuous tense o present simple tense, right? I'm going to show you a little bit my screen. Okay, I'm back. Okay, voy a compartir mi pantallita y vamos a hablar más o menos de lo que se trata. Okay, chicos. Bien.
This is the first activity. Actividad integradora Dancing at Moulin. Imagínense que están ustedes de viaje, de paseo en París, Francia, y se meten a una galería de arte, a un museo, ajá, y ven a una obra del artista Pierre-Auguste Renoir y se quedan viéndola porque les interesó. Y bueno, ustedes ven esta pintura y ustedes quieren compartir qué es lo que observaron, qué es lo que vieron en la figura, ajá, en la figura, en la obra de arte de este artista, y ustedes le quieren compartir a su amigo por un mensaje de audio en WhatsApp, ajá. Y la actividad se llama Dancing on the Moulin y la primera pregunta dice: What's happening on the scene? ¿Qué está pasando en la escena? ¿Sale? ¿Qué está pasando en la imagen, en la pintura en este caso? Pues ya podemos ver mucha gente que está vistiendo trajes, los caballeros y las damas vestidos largos y vestidos de noche, me imagino. Ajá. Hay varios comiendo, tomando vino, creo que fumando, etcétera. Y bueno, pues ustedes van a contestar ahí: What's happening in the scene? Vamos a hacerlo un poquito más rápido porque esta información ya la tenemos en la sesión virtual del día miércoles. Cada una de estas partes la tenemos ya a detalle, ¿sale? Solamente voy a dar lo que vamos a utilizar y cómo más o menos vamos a utilizarlo. Por ejemplo, dice: What's happening on the scene? Estamos hablando de que vamos a ocupar un present continuous tense, right? Is happening, verb to be, as an auxiliary verb, and the main verb with the ing ending. For example, in this case, happening. Okay? And we are going to answer the following questions in present continuous tense. What's happening in the picture? Well, there's a party, many people are dancing, many people are watching, there's a girl and the girl is playing, etc. Yes, this is only an example of what you're going to do, and I want you to do the next part, the next activity, right? In this activity, I want you to do another important thing, right? To highlight this part, the elements of the sentence. For example, the first part, which is highlighted in blue color, the subject. Then we have the auxiliary verb to be in red color, and the main verb in ing form with a yellow color. Okay, guys? In the first part, we're going to talk about what's happening in the picture. ¿Qué está pasando? Por eso estamos utilizando la estructura gramatical del presente continuo, ¿sale? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando en la imagen, en la obra de arte de este artista? Y bueno, pues vamos a compartirlo en esta primera pregunta. Luego, bueno, en la segunda, ¿verdad? Porque aquí tenemos una: What's happening in the scene? Y aquí: What's happening in the picture? Luego dice: What are the man and the woman and the man doing? O sea, son dos respuestas ahí, más dice: What are they wearing? ¿Qué están haciendo el chico y la chica, la dama y el caballero? ¿Y qué están vistiendo? Por ejemplo, the woman is eating a delicious soup, the man is sitting in a chair and he's reading a newspaper. Solamente son ejemplos, ¿sale? The woman is wearing a long, blue and beautiful dress. Ustedes le pueden agregar adjetivos a ese vestido, a ese traje, a ese sombrero. Ajá. Yo le puse aquí que es largo, azul y hermoso. Un vestido muy largo, muy bonito y color azul, ¿sale? Yo le agregué adjetivos para describir ese vestido. Y vamos a utilizar también aquí la estructura del presente continuo, ¿sale? Is wearing, ¿sale? The woman es el sujeto, is es el verbo to be auxiliar, y el verbo principal que va en terminación ing. Pero he notado en algunos módulos anteriores que me ponen lo primero muy bien, ajá, con ing form, present continuous, yes, 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 y hasta aquí se me traba, ¿sale? Porque le ponen así: The woman wears a long and blue and beautiful dress. ¿Pero qué creen? Está mal. ¿Por qué está mal? ¿Alguien me lo quiere decir? Bueno, está mal este enunciado
porque aquí se pide que respondamos que están vistiendo, no que visten, ¿sale? Es diferente. Ajá, es diferente una acción cotidiana, una daily routine, ajá, algo, un hábito, que algo que está sucediendo en el momento de hablar, ¿sale? Por ejemplo, en este momento yo estoy hablando y ustedes están escuchando, ¿sale? Es diferente. O a diferencia de que me lavo diario los dientes, por ejemplo. O me peino todos los días. Ajá, me peino, me lavo. Ese es present simple. Y estoy diciendo, estoy comiendo en este momento. Estoy escuchando en este momento al profesor, al asesor virtual o al teacher. O a ustedes están mirando la sesión, ¿sale? Eso es muy diferente. Entonces, si ustedes me ponen todo esto bien, 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 en present continuous. But you write, the woman wears a long and blue and beautiful dress. Oh, it's gonna be wrong. Yes, tache le vamos a poner ahí. No quiere decir que el enunciado esté mal. Está bien redactado y bien formulado con la estructura gramatical. The woman wears a long, blue and beautiful dress. Pero de acuerdo a la pregunta, no está bien porque aquí pide present continuous tense. Entonces, pues aquí vamos, aquí tenemos un fallo, ¿sale? Y también qué está vistiendo el chico o el caballero, pues también le vamos a poner, ¿sale? Luego, what's the man with the hat next to the door, next to the tree doing? Otra vez vamos aquí a la imagen y aquí tenemos varios circulitos con imágenes, digo con letras. ¿Y qué está haciendo en la letra B? El señor que está aquí, ¿qué está haciendo? ¿Sale? Y aquí pues lo vamos a poner nuevamente presente continuo. Nuevamente, what are the girl and the woman doing? Nuevamente son dos personas. And what do you think they are talking about? Entonces son tres respuestas. The girl is and the woman is. Chalala, chalala. No, no es cierto, no es. Chalala. The girl is playing, is chatting, is asking. The woman is listening to her. The woman is looking at a handsome boy. And I think they are talking about how the how amazing is the party, ¿sale? For example, present continuous y nuevamente les pido de favor que se tomen un poquito más para que más de tiempo para que su actividad esté súper excelente y puedan ustedes resaltar los sujetos, los verbos auxiliares y los verbos principales en ese en cada una de sus actividades. Si ustedes lo hacen, les aseguro que van a tener un 100% porque me están demostrando que sí revisan las sesiones virtuales y que sí están cumpliendo con el 100% de lo que se pide, ¿sale? Luego dice, "What are the two women and the man doing?" Ok, aquí hago un paréntesis para resaltar esta palabra que es woman y esta palabra que es women, ¿sale? Woman es una sola dama. Y women son dos damas o más. Es singular, woman. Y women es plural. ¿Sale? Man y men, lo mismo. Singular, man y men en plural. Por lo tanto, si estoy hablando de two women, entonces voy a utilizar are, porque es para plurales. Y de man, pues es una sola persona, voy a utilizar el auxiliar verbo to be is. ¿Sale? And they are talking about, I don't know. Something like that. What are the two men at the table doing? Aquí encontramos la otra palabra que les comentaba yo hace rato. The man es una sola persona, es un hombre, un caballero, y two men está hablando en plural. Entonces, the two men are and the man is, for example. ¿Sale? Y por último, pues vamos a escribir dos preguntas que ustedes le quieren preguntar a los personajes. Y esta la pueden ver cuál es la estructura que vamos a llevar para hacer una pregunta, ya sea para presente continuo o presente simple. ¿Sale? En esta parte vamos a poner o preguntas en presente continuo o preguntas en presente simple. ¿Sale? Pero sí que las escriban. ¿Ok? Y no olviden que en inglés solamente tenemos un signo de interrogación al final del enunciado. No ocupamos dos como en español, solamente uno al final del enunciado, ¿sale? Esta es la fórmula que ustedes van a seguir. El verbo auxiliar va al principio ahora en enunciados interrogativos, no como acá arriba que van al principio,
el sujeto, acá va el auxiliar verbo to be en color rojo, luego el sujeto en color azul, luego el verbo principal en color amarillo. Vamos a ocupar una de estas palabras que tenemos aquí a la izquierda, que se llaman question words o WH questions, que son los de qué, cuándo, dónde, a qué hora, etcétera, para hacer las preguntas: qué, dónde, quién, cuándo, cómo, how many para plurales, which, cuál y how much para singulares, ¿sale? Lo vamos a usar así, más un signo, bueno, un auxiliar, verbo to be, o el auxiliar do y does para presente simple o presente continuo, ¿sale? Recuerden que en el presente simple los verbos van en su forma base, en su forma simple, y arriba en el presente continuo los verbos principales van en terminación ing. ¿Ok, chicos? Y pues ya vamos a grabar nuestro audio ahora de vamos a grabar en un audio de voz que describa lo que está ocurriendo en la pintura. O sea, esta parte de acá, qué está pasando y luego qué están vistiendo, todo esto, porque todo esto está pasando en la pintura. ¿Ok? Todo esto está pasando en la pintura, por lo tanto, todo lo vamos a tener que grabar. ¿Vale? Y pues aquí pegamos nuestro link y listo. ¿Ok, chicos? Esa es la primera actividad integradora. Espero que haya quedado pues atendida, comprendida. Creo que no es más que ver qué es lo que estamos utilizando. Esto solamente es un refuerzo para lo de la actividad, la sesión virtual que tuvimos el día miércoles. Y pues ustedes pueden hacerla de forma correcta, ¿ok? Una cosita más, chicos, que yo les pido hacer, es que si sus archivos que me manden, me den acceso, si es que tienen el link del audio, que me den acceso al link, porque si no, ahí ando pidiendo que me den acceso, pero 2, 3 días no me lo dan y pues no puedo revisar las actividades integradoras completamente. Por lo tanto, pues no les asigno calificación. Pero entonces sí, denme acceso al link que ustedes obtuvieron, o bien no le pongan algún tipo de candadito para que yo lo pueda reproducir, ¿sale? También les recomiendo, chicos, si no tienen si están teniendo problemas con su dispositivo, podemos grabar en este programa que se llama Bucarú. Se llama Bucarú y solamente vamos a buscarlo en Google como Bucarú y nos va a aparecer esto, ¿sale? Este microfonito es para grabar, le doy clic, aquí ya está grabando, aquí va el tiempo, este es para el stop y este es para el pause y luego continuamos y ya cuando queremos detener nuestra grabación, pues le damos en stop y ya está nuestro link, ya está nuestro audio, le damos en guardar y compartir y directamente nos manda un link, ya sea que lo copiemos de esta forma con control C, control V para pegar o le demos clic en este icono que tenemos aquí para copiarlo de hacia nuestro documento de Word como se requiere. Y listo, chicos. Esa es una buena herramienta que la tenemos en internet y pues no nos va a crear mayor conflicto, ¿sale? Y bueno, vamos a la segunda actividad que se llama Meanwhile. La segunda actividad integradora que se llama Meanwhile. Ahí sí les voy a pedir, chicos, que estén bien atentos. ¿Por qué? Porque muchos en los otros módulos, esta es una de las actividades en la que más fallo han tenido los alumnos. ¿Por qué? Por no leer bien, por no usar la estructura gramatical correcta y por no tener completa la actividad. En esta actividad se pide que se utilice un past continuous, a diferencia del de hace rato que es present continuous, esto es past continuous, ¿ok? Entonces dice: The thief occurred between 6 a.m. to 8 p.m. What were you doing when the thieves were stealing your neighbor's house? Mention three consecutive activities. Use these adverbs of time: first, after that, and then. Entonces, tres acciones consecutivas.
que estaban ocurriendo en casa de su vecino. Ajá. ¿Ustedes qué estaban haciendo cuando esto pasó? What were you doing? ¿Sale? Esa es la pregunta y esto es lo que vamos a poner como, bueno, yo lo puse aquí como un ejemplo y pusimos aquí primero los adverbios de tiempo. First, primero, I was playing video games with my children. After that, I was cooking dinner. And then I was eating dinner with my children. ¿Sale? Nuevamente, chicos, así como en la actividad anterior, si estamos ocupando pasado continuo, vamos a ocupar todo, en todo el documento, en toda la actividad, pasado continuo. ¿Sale? Pasado continuo. Y como vamos a hablar, nosotros vamos a ocupar como auxiliar verbo to be en pasado, was. ¿Ok? Y bueno, pero hay algunos que empiezan muy bien, así como la primera parte. First, I was playing video games with my children. Y luego me dicen, after that, I cooked dinner. And then, I ate dinner with my children. Pero no. Por eso yo se los puse aquí subrayado y tapado, porque no quiero que lo ocupen de esa forma. Lo que van a ocupar de forma correcta es lo que tiene colores, ¿sale? Los sujetos en color rosa, el auxiliar verbo to be, was o were, en color amarillo, y el verbo en terminación ing en color rojo, el verbo principal, ¿sale? Ya lo demás que está subrayado es complemento. Nuevamente, ¿qué estaban haciendo entre las 5 y las 9 del día de hoy? Menciona tres actividades consecutivas, nuevamente utilizando adverbios de frecuencia. First, after that, and then. First I was, after that I was, and then I was. ¿Sale? Vamos a poner otras tres actividades consecutivas que estuvieron haciendo ustedes cuando estaba ocurriendo el robo. ¿Ok, chicos? Y en esta parte de aquí también es muy importante leer bien. Who do you live with? What were you doing before, during, and after the theft? Mention three persons, or in this case, three people. We're going to change it here into people and two activities for each one. ¿Ok? Ya sé que a lo mejor no viven con alguna otra persona y no les van a alcanzar unas tres. Ajá, porque aquí se pide que sean tres personas y dos actividades de cada una, o sea, 3 por 2, o sea, vamos a escribir 6 enunciados. Pero en sí vamos a hacer 9. ¿Por qué? Porque dice que estuvieron haciendo antes, durante y después del robo. Entonces, antes, durante y después son 3. Por 3 personas son 9 enunciados. ¿Ok? Y si no viven con alguien más o si nada más viven con su mascota, bueno, pues vamos a inventar a las otras personas que nos pide aquí para completar las 3, ¿sale? No importa si son inventadas o no importa si son reales, ¿sale? El chiste es que se cumpla con lo que se solicita en la actividad. Y bueno, 3 personas y 2 actividades por cada una. Por ejemplo, dice, my wife, yo vivo con my wife, my daughter and my cousin. Dice aquí, before the theft, she was cleaning the house. During the theft, she was watching TV. And after the theft, she was resting on the sofa. ¿Ya vieron? Bien fácil. Antes del robo, estaba limpiando la casa. Durante el robo, ella estaba viendo la televisión. Y después del robo, ella estaba descansando en el sofá. Eso es lo que vamos a poner. Eso es lo que vamos a resaltar. En este caso, los sujetos en color rosita, yo los puse en color rosa, en color amarillo los verbos auxiliares, verbo to be, y el verbo principal en terminación ing, color azul. También en color azul, pero más fuerte, y en letras de color blanco puse los adverbios de tiempo, before, during and after the thief, ¿sale? Entonces son 3 enunciados por cada uno, son 9 aquí que van a ustedes a escribir. Luego, write three questions that you would ask to your neighbor. 3 preguntas que nos gustaría hacerle a nuestro vecino. Ajá, pero dice ahí al vecino, no al que le robaron, sino que vamos caminando por la calle y nos encontramos a un vecino y empezamos a echar chisme cachetón acerca de lo que le ocurrió al otro vecino. Entonces, ¿ustedes qué le preguntarían a tu vecino, a su vecino? Y vamos a ocupar la estructura gramatical past continuous, por ejemplo, was, were,
o where en este caso, porque estamos hablando de ustedes. Y la misma fórmula como la del presente, pero ahora vamos a tener pasado, ¿sale? Was o were. Was para primera persona y para terceras personas, he, she or it. Y were para segunda persona singular y para plurales, we, you and they. Y el subject, el sujeto, dependiendo si es singular o plural. Y el verbo en terminación ing, por ejemplo, what were you doing when the thief occurred? Aquí tenemos así las partes. Las partes de las que le estoy hablando. Y recuerden que cuando utilizamos una pregunta en inglés, vamos a poner signo de interrogación al final. ¿Por qué? Porque solamente ponemos uno en esa estructura gramatical del idioma inglés, ¿sale? No hay dos como en España. Y bueno, vamos a escribir nuestras preguntas y vamos a grabar nuestras respuestas de las preguntas que los oficiales nos preguntaron y las preguntas que ustedes le preguntaron a su vecino, o sea, todo, ¿sale? Lo que hicieron de las 6 a las 8, lo que hicieron de las 5 a las 9 y lo que estaban haciendo sus personas con las que viven en ese tiempo, ¿sale? Además de las preguntas que le hicieron a su vecino para enterarse de todo el chisme cachetón, ¿sale? Y bueno, pues nuevamente vamos a pegar nuestro link de audio en esta parte. Les recuerdo que los audios son muy importantes para practicar el idioma y si no lo integran a su actividad, pues va a bajar considerablemente. ¿Ok, chicos? Bueno, voy a dejar de compartir. Y pues prácticamente esto sería todo de las actividades integradoras que tenemos que hacer en esta semana. Nos queda únicamente hablar acerca del foro. El foro, Learning Forum, que se llama... vamos a participar en esta... vamos a hacer nuestras participaciones y el propósito es de... que vamos a compartir, vamos a expresar y solicitar información sobre las actividades o situaciones que en el momento que están ocurriendo, acerca de situaciones que ocurrieron en el pasado. Y acerca de situaciones que ocurrieron en el pasado. Vamos a compartir con nuestra comunidad de Prepa en Línea acerca de lo que están haciendo ustedes para aumentar sus conocimientos en el idioma inglés y cuáles son sus propósitos y sus metas personales, escolares, laborales y para mejorar algún aspecto de su vida. Y vamos a compartir también lo que ustedes estaban haciendo antes de entrar a Prepa en Línea CEP, antes de estar en esta modalidad, y cómo ha cambiado su vida desde entonces, ¿sale? En el último año. Y bueno, no está de más mencionar que la comunidad de Prepa en Línea CEP está conformada por personas como ustedes, como yo, somos mortales, que como nosotros, como ustedes también, tienen muchas experiencias para compartir. Vamos a plantear nuestras preguntas a los compañeros o compañeras acerca de lo que hacían antes de esa etapa de su vida y lo que están haciendo ahora. Y vamos a respetar las reglas de comunicación virtual, netiqueta. O sea, 100%. No, 1001% les dije hace rato, 1001% respetuosos. ¿Ok, chicos? Pues eso sería todo de mi parte. Ya para finalizar, me gustaría que se esforzaran, si se comprometieran en revisar las sesiones virtuales, en hacer comentarios en las sesiones que se quedan grabadas y pues que ustedes tengan sus actividades al 1001%. O sea, muy bien, muy bonitas, muy bien estructuradas, con todo lo que se requiere en cada una de las actividades, chicos. Pues no tuvimos a nadie a esta hora de nuestra sesión. Es una pena, pero bueno, yo entiendo que muchos trabajamos, muchos hacemos otras actividades y... pero no se preocupen porque esta sesión se queda grabada para ustedes, chicos y chicas, ¿ok? Más tarde la voy a subir a mi canal de YouTube, les voy a compartir el link
en la plataforma de Prepa en Línea C para que ustedes la puedan visualizar. Y bueno, chicos, no me resta más que desearles un excelente fin de semana. Esfuércense un poquito más, siempre den un extra en todo lo que hagan. Acuérdense que lo que se tiene que vencer, los retos a vencer, son ustedes mismos. ¿Sale? Nos vemos, chicos, la siguiente sesión, primero Dios, la próxima semana, el día miércoles y el día viernes. Cuídense mucho, un gran abrazo, un fuerte saludo desde la capital del estado de Hidalgo, desde la bella y hermosa Pachuca de Soto. Thank you so much. Have a nice afternoon and better a wonderful weekend. Thank you so much.